Okay. Buenas tardes, una pregunta. ¿Había alguna actividad hoy a esta hora o algo así? Porque veo que hay pocos hoy. Entiendo. Bueno, ya van llegando más, entonces vamos a lo nuestro. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en este teorema. Pero hoy es 30. Y nos habíamos quedado en este teorema. Es el teorema 2.2. Y dice que una matriz estrictamente diagonal dominante es no singular. Y más aún, o sea, más que eso, si A es concretamente una matriz de tamaño n por n, y es estrictamente diagonal dominante, entonces la solución X del sistema AX igual a B está acotada como sigue. Y habíamos dicho que el máximo para I entre 1 y N del módulo de X sub I, que esto iba a ser menor o igual que el máximo para I entre 1 y N también de B sub I, el módulo entre sigma sub I, donde sigma sub i es o está dado por, está definido como el módulo de a sub i menos la suma sobre toda la fila. Entonces, j igual 1 hasta n, con j distinto de i, de a sub i j. ¿Ok?
Entonces quedamos pendientes de demostrar esto. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar pues eligiendo o colocando de forma arbitraria quién sería el K o quién sería el índice para el cual ocurre este máximo. Al ser una cantidad finita de términos, ese máximo existe, así que sea X sub K. Técnicamente lo formal sería decir, sea K el entero positivo, tal que X sub K sea el máximo para I entre 1 y N de los módulos de los X sub I, que por cierto, este es módulo. Así. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a tener que hacer una serie de estrategias con desigualdades, sobre todo utilizando la desigualdad del triángulo. Entonces, vamos a ver. Primero, tenemos que B sub K, es decir, el término késimo de esta expresión de aquí, de B, se puede escribir de una cierta forma. Entonces, para tener el elemento de la fila K de esta multiplicación, entonces yo tendría que tomar la fila K por todo de A por todo el vector X. Entonces, esto sería igual en módulo A, sería. Técnicamente sería así. De J igual 1 hasta N de A sub, a ver, es la fila K, J, por el X sub J. Pero este lo vamos a separar de forma conveniente, quitando el término donde está la diagonal principal de la matriz, es decir, el término A sub K, coma K, por X K, y esto más el resto de la suma. J igual 1 hasta n, pero con J distinto de K. Y aquí de A sub JK por XK, por XJ sería. Era KJ aquí. KJ por XJ. Ok. Ahora, nosotros podemos argumentar que esto es mayor o igual que esto de aquí. Menos, y aquí el valor absoluto de la sumatoria desde J igual 1 hasta N con J distinto de K, de A sub KJ por XJ, podemos justificar esto de la siguiente forma. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. En desigualdades, tenemos la desigualdad triangular que nos dice que en sí, para números complejos en general, nosotros tenemos que el módulo de X más Y es menor o igual que el módulo de X más el módulo de Y. Ahora, voy a aplicarle esta propiedad, pero a lo siguiente. X más Y menos Y. Y lo voy a agrupar de tal manera que esto sea mi primer término y este sea mi segundo término. Entonces, aplicando la desigualdad del triángulo, esto sería menor o igual que el módulo de X más Y más el módulo de menos Y. O sea, el módulo de Y, ¿verdad? Porque el negativo ahí pues no lo va a afectar. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mandar este Y a restar este módulo de Y. Y me va a quedar entonces que el módulo de X más Y, este de aquí, es mayor o igual que este módulo, que haciendo la simplificación es el módulo de X menos el módulo de Y. Entonces, aplicando este último resultado y tomando X como todo esto de aquí, esto sería nuestro X.
y esto es nuestro y. Entonces ahí ya queda. Es x más y, módulo de x menos módulo de y. Ok. Entonces ahí se justifica este paso. Luego, sucede que nosotros podemos generalizar un poco la desigualdad triangular y no solo dejarlo con dos términos, sino que si sumamos n términos, o sea, hacemos la suma de j igual 1 hasta n de vamos a ver, voy a usar una letra que no estoy usando, z, de z sub j, el módulo de esa suma, resulta ser menor o igual que la suma de j igual 1 hasta n de los módulos. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por negativo a ambos lados aquí? Pues voy a tener que este módulo, el negativo del módulo de la suma, voy a ahorrarme los índices ahorita solo para ver el resultado, este va a ser mayor o igual que el negativo, la suma de los módulos. Entonces ahorita me ahorré los índices solo para verlo. Entonces, a esta última desigualdad, yo le sumo este término, el módulo de a sub k coma k y el multiplicado por x sub k. Si yo le sumo eso a ambos lados, pues yo tengo esta nueva desigualdad, que esto, a lo que tenía antes, es mayor o igual que a sub k coma k por x sub k. Esto lo puedo escribir así, ya que es solamente el módulo de un producto, menos, reemplazando este, por decirlo así, por este otro, tendríamos la suma de j igual 1 hasta n, con j distinto de k, del módulo de a sub kj por el módulo de x sub j. Entonces, eso. La razón por la cual se separa los módulos aquí adentro es simplemente porque se puede. Porque esa parte es una igualdad. Las que estoy justificando sobre todo son las desigualdades aquí. Ok, ahora ¿qué pasa? Nosotros dijimos aquí al principio que el módulo de x sub k era el más grande de todos. Entonces, resulta que yo aquí estoy restando cantidades positivas a este número. Entonces, ¿qué pasa si yo quito este xj y pongo algo más grande que el x sub j en módulo? Si pongo algo más grande, lo que estoy restando va a ser mayor. Por lo tanto, el número total, toda la expresión, va a ser más pequeña. Entonces, lo que voy a hacer es que cada uno de estos x sub j en módulo los voy a reemplazar por este. Pero como este es más grande que todos los x sub j, significa que en lugar de tener una igualdad, esto me va a quedar mayor o igual. Y esto va a ser mayor o igual a a sub k coma k. Por x sub k. Menos la suma de j igual a 1 con j distinto de k hasta n de a sub kj. Y aquí voy a reemplazar el x sub j con x sub k. Y tengo esto. Y aquí voy a escribir un paso que es exactamente una igualdad del paso anterior. Esto de aquí es exactamente igual a lo siguiente. Bueno, voy a escribirlo así de un solo mejor. X sub k, factor común de a sub k coma k, menos esta suma. Observen que aquí pude sacar el x sub k porque este término no depende del índice de la sumatoria. Por eso lo puedo sacar de factor común de todo. Y qué casualidad. Bueno, la verdad no es casualidad. Esto de aquí entre paréntesis es exactamente sigma sub k. Así lo había puesto, ¿verdad? Sí, solo que en lugar de i es k. Pero sí, es sigma sub k. Ok, entonces, resumamos lo que tenemos. Acabo de
de construir o acabo de comprobar que B sub K es menor o igual, perdón, es mayor o igual. Y la razón de ser mayor o igual es porque los signos han sido mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual y un par de signos de igualdades. Pero estos signos de igualdades son solo como reescribir el término que quedó aquí. Así que el B sub K en módulo es mayor o igual que el X sub K en módulo por sigma sub K. Voy a pasar a dividir entonces el sigma sub K. Y aquí nosotros tenemos que esto va a ser mayor que sí, mayor que el módulo de X sub K. Ok, entonces con esto ya terminé la demostración, no del todo, porque sí, probé esto, pero sin los máximos. Bueno, este máximo sí está, porque es este de aquí. Esta cantidad es exactamente ese máximo. Así lo definimos. Correcto, ese es un detalle importante aquí, que es la principal razón, de hecho, de pedir que sea estrictamente diagonal dominante. Y es que en este paso de aquí a acá, yo pasé a dividir este sigma sub K al lado izquierdo, pero en este momento no hay nada escrito que me justifique que este paso sea válido, porque cuando yo mando a dividir un número real o paso a multiplicar un número real, en una desigualdad, yo tengo que cerciorarme que esa cantidad es positiva para que no me intercambie el signo. Entonces, lo que sucede es que como, o aquí podemos agregar, ya que sigma K es mayor que cero, mayor estricto que cero, puesto que A es estrictamente diagonal dominante. Y esto se ve se ve que esta es la justificación porque esto es simplemente el módulo de la diagonal en la fila K, restado de la suma de los módulos de todos los otros términos de la misma fila K. Entonces, eso es mayor que cero. Entonces, ¿qué pasaría si fuese igual a cero? Pues lo que sucedería es que lo único que garantizamos es que el módulo de B sub K sería mayor que cero, lo cual no es ninguna ganancia. Así que era necesaria la dominancia diagonal estricta. Ok, con eso tenemos este término de aquí. Pero este todavía no nos ayuda a demostrar lo que se nos pide, porque nos hace falta comprobar el máximo de todos los de aquí. Entonces, la cuestión aquí está en que a pesar de que los tres términos tienen índice K, este de la derecha, pues es en sí una cantidad fija, porque ya es un máximo dado. Entonces, lo que sucede aquí es que esto, esta es, a ver, sí, es mayor o igual, aunque no, lo quiero al revés, entonces voy a decirlo así. El máximo de i entre 1 y n de los x y es igual a este x sub k, que es menor o igual que esto. Entonces, esto es un número, el cual es un número en específico, es decir, es solamente para el valor de índice K, pero podemos asegurar que es menor o igual que el máximo para i entre 1 y n de todas estas cantidades. ¿Por qué lo podemos asegurar? Sencillo,
Esto es un índice particular y aquí estoy poniendo el máximo entre un rango de índices. Que puede ser que también sea el máximo, es posible, pero como está dentro del rango de este K, está en este rango entre 1 y n, definitivamente este que es una cantidad sin más es menor o igual que el máximo de estas cantidades. Entonces ahí está. Ya con eso lo terminamos. Bueno, no toda la demostración, porque eso solo es la primera parte. Esta solo es la parte, la segunda parte. Nos hace falta comprobar aquí que la matriz A va a ser singular. Entonces, nosotros tenemos que, para comprobar que A es singular, es no singular, quise decir, basta probar que la única solución de AX igual a 0 es X igual a 0. Entonces basta simplemente eso. Y vamos a ver, esto debería de estar justificado en uno de los teoremas que estuvimos repasando, solo déjenme ver exactamente el número. A ver, la no singularidad está aquí. Ok, y bueno, de hecho es la definición esta, exactamente la definición que escribimos sobre no singularidad. Entonces, en sí nos basta con eso, porque es la definición. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar eso? Bueno, sea X una solución de AX igual a 0, 0 vector. Entonces, tomando B igual a 0 en lo anterior probado, tenemos que a ver, antes de seguir, me preguntan si que no quedó muy claro por qué al reemplazar el x sub j por x sub k nos queda mayor o igual. Ah, ok. Este es por aquí. Exactamente en este paso. Ok. Bueno, la cuestión es. Yo tengo toda esta cantidad y estos son los x sub j. Son todos los que están en la lista del vector x. En particular, este x sub k es el más grande de todos. Entonces, como esta cantidad, esta sumatoria está precedida de un signo negativo, si yo intercambio estos x sub j por algo que sea más grande, voy a hacer el término más negativo, es decir, lo voy a hacer menor. Y pues, entonces, al restárselo a un número positivo, pues va a hacer que el número restado sea más grande. Correcto, creo que ya lo vio. Bien, entonces, eso es todo. Entonces, bueno, tomando b igual 0 acá arriba, lo que nos queda es que el máximo para i entre 1 y n de los módulos de x sub i es menor o igual que el máximo entre i
para I entre 1 y N, de los módulos de B sub I entre sigma sub I. No nos interesa quién sea sigma sub I aquí, puesto que esto es automáticamente 0, porque todo, al ser el vector B, el vector 0, todos los B sub I son ceros. Entonces, de aquí, significa que para... esto significa que X sub I en módulo tiene que ser igual a 0 para todo I desde 1 hasta N. ¿Por qué para todo? Porque si es... todas estas son casi cantidades positivas menores o iguales que 0. O sea, son cantidades no negativas menores o iguales que 0. Así que como no pueden ser menores, solo nos queda que sea menor que 0. Que sea igual a 0, perdón. Como este es el máximo, es el más grande de todos. Y pues, es básicamente el hecho de que todo esto es mayor o igual que 0. Entonces... es como lo del teorema del sándwich en cálculo, ¿verdad? Solo que aquí no hay límites, inmediatamente todo lo que está en medio tiene que ser igual a 0, ya que esto es verdad. Todo lo que está escrito en esa fila. Eso significa que si todas las entradas de... si todos los módulos de los XY son ceros, significa que todos los XY son ceros. Y entonces X tiene que ser igual a 0. Y ahí está. No hace falta concluir porque aquí ya dijimos que basta probar esto. Y ya lo hicimos. Entonces ahí está el teorema. Esto para lo que nos sirve es pues para prácticamente garantizar que el problema del spline cúbico con el que empezamos tiene solución única. Porque lo que habíamos construido es que podemos determinar los mu sub i en términos de los y. Los y son conocidos y los mu sub i se utilizan para construir los polinomios. Entonces, acabamos de demostrar que es posible construir y de forma única los polinomios o los términos o los polinomios cúbicos que están en la función seccionada que corresponde al spline cúbico. Entonces, ok, una parte de lo que nos interesa en el estudio numérico de ese tipo de soluciones es que nosotros podamos saber que hay una solución única y que el sistema se puede resolver de forma única. Porque solo para recordarles, en sí estábamos trabajando con un sistema de este estilo. Estoy afuera de la demostración. Estábamos trabajando con un sistema así. Donde todo lo que no es lo que no rellené de la matriz es cero. Eso se suele denotar así. Simplemente todo lo que está fuera de estas tres diagonales de aquí es cero. Entonces, estábamos intentando comprobar de que esto este sistema tenía solución única. Y aquí era el delta 2 de Y 2 menos mi 1 por H cuadrado sobre 6. No, era H cuadrado sobre 6 aquí afuera. Y aquí 6 sobre h cuadrado, delta 2y3 y así, hasta delta 2yn menos mu n más 1, 6 sobre h cuadrado. O era al revés. Déjenme revisar. Sí, era al revés. Afuera es 6 sobre h cuadrado y adentro es h cuadrado sobre 6. Entonces, estábamos buscando resolver este problema de aquí. Ya demostramos de que este problema se puede resolver. Y la solución va a ser única. Así que en términos numéricos eso es bastante deseable. Saber que la solución va a ser única. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
buscar una forma numérica de resolverlo. Entonces, pues aquí es donde viene lo divertido, que vamos a construir la factorización LU. De un sistema tridiagonal. La verdad es el caso más sencillo con el que podemos empezar a construir factorizaciones LU, porque pues básicamente, aunque esto creo que no lo vamos a ver todavía, pero se puede hacer. Lo voy a decir así, en un solo ciclo for se puede hacer. O sea, no hay que estar usando ciclos for anidados, sino que en un solo ciclo for. Eso pues, luego seguramente lo van a estudiar más a fondo en, ¿cómo se llama? En estructura de datos, pero igual vamos a ver si le dedicamos un tiempo aquí y vamos a ver que en sí se ejecuta en un orden ODN. Pero bueno, ya vamos a analizar eso. Entonces, vamos a ver. Tenemos este sistema de arriba. Entonces, deseamos resolver el sistema a x igual a b, donde a es una matriz tridiagonal con términos a sub i, B sub i y C sub i. Y la matriz es de n por n. Entonces, prácticamente nuestro sistema en forma, o sea, visualmente se vería así. Tendríamos, aunque permítanme que para seguir la misma notación del libro, aquí utilizan una B. Ah, sí, tiene lógica. Si aquí estoy utilizando una B, entonces no puedo utilizar otra B aquí. Entonces es un D sub I ahí. Entonces, este es D1 en el elemento 1, 1, luego C1, luego A1 justo debajo, y luego a partir de aquí en diagonal. D2, D3 y así hasta DN-1 y DN. De ahí la siguiente diagonal sería aquí C2, y luego diría C3 aquí a la par, pero no lo voy a escribir, simplemente voy a seguir así. CN-2 y C, no, sería C sub N. A ver, no estar confundiendo. No, sí sería C sub N-2 y aquí C sub N-1. ¿Y por qué aquí llega hasta N-1 y no hasta N? Bueno. Si se fijan, cada C está encima de un D que es de índice mayor en una unidad. Entonces el C sub 1 está encima del D2, C sub 2 encima de D3. Y así siguiendo la secuencia, pues entonces tendríamos estos dos. Y aquí abajo pues tendría A sub 2, luego iría A sub 3 debajo del D3 y así sucesivamente hasta llegar al término de aquí abajo, que sería el A sub N-1. Y aquí iría A sub N-2. Aparte, si hacemos el conteo de los elementos en la diagonal que está por encima de la principal, pues vamos a ver que no hay N, sino N-1. Y abajo también. Y el resto es cero. Entonces tenemos este sistema aquí. Aquí tenemos nuestras variables, pero sí, tenemos nuestras variables aquí. Pero lo que vamos a hacer es una cosa. Esta matriz, vamos a construirle una factorización LU. Ya la comentamos un poco, consiste en escribir la matriz A como una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. Entonces, creo que voy a ocupar moverlo un poquito para acá. Y
en la terminología de la matriz del tridiagonal, pues técnicamente aquí, pues el A sub i y el C sub i podrían llevar un índice diferente al D sub i porque son diferentes, pero al final de cuentas, yo creo que no hace falta. O sea, normalmente la notación es solamente por nombrarlo. O sea, si nos vamos a hacer estrictos, podría ser que sí, pero ahí sí no estoy 100% seguro de cuál debería ser la notación adecuada. Lo importante es que si definimos cuál es nuestra notación, pues ya después en adelante lo podemos utilizar. Ok. Entonces, vamos a ver. Nuestro objetivo es construir esta matriz, que es la matriz A, de tal forma que la escribamos como una matriz L, triangular inferior, por una matriz U. Y no solamente la matriz L va a ser triangular inferior, sino que va a ser triangular inferior unitaria. Unitaria en el sentido de que en la diagonal van a haber unos. En la parte de arriba van a haber puros ceros, porque es inferior. Y resulta que para un sistema tridiagonal, realmente solo necesito una columna más aquí, perdón, una diagonal, que le voy a llamar L1, L2, L3, hasta LN-1. Solo voy a ocupar una diagonal por debajo, de ahí lo demás no lo necesito. Y esto se puede comprobar, ¿verdad? Puede simplemente estar haciendo las multiplicaciones, o sea, podría rellenar toda esta matriz y luego hacer las multiplicaciones y comprobar de que todos de cada uno de estos de abajo son cero, pero vamos a ir un poquito más a lo práctico en ese sentido. Entonces, esta matriz me va a quedar así, cuando en el caso de ser tridiagonal y la triangular superior, esa no puede ser unitaria en este caso, o mejor dicho, en el caso general. Así que en la diagonal principal van a ir los D sub I, que estos sí van a llegar hasta N. Y arriba va a ser como lo opuesto de acá. Todo lo de abajo va a ser 0 y arriba voy a tener una diagonal encima de la principal que voy a colocar U1, U2, lo diría U3 aquí y así hasta UN menos 1. Y todo lo de arriba sería 0 también. Entonces, nuestro objetivo aquí es que ya vamos a conocer todo el tiempo nuestra matriz A. Nosotros queremos conocer nuestra matriz L y nuestra matriz U. Ahora, solo hay una pregunta que responder antes de proseguir. ¿Cuál es realmente la ganancia de hacer esta factorización? O sea, ¿en qué me beneficia a mí tener una multiplicación de dos matrices en lugar de resolver la matriz original? Bueno, la situación es la siguiente. Al factorizar A de la forma LU, el sistema AX igual a B se convierte en dos sistemas más sencillos de resolver. Esos sistemas son los siguientes. Primero tenemos que resolver, a ver, si yo escribo aquí LUX igual a B, primero tendría que resolver L por todo esto igual a B. Entonces primero tendría que resolver LY igual a B. Y una vez lo tenga, tengo que resolver el sistema UX igual a Y. Haciéndolo como en etapas.
Entonces, primero resuelvo este sistema y luego resuelvo este otro. Y aún así permanece la pregunta, ¿cuál es la ganancia de pasar de resolver un sistema a ahora resolver dos? Y es específicamente la estructura de las matrices, lo que nos da una ventaja aquí. Y es que una matriz estructurada de esta forma, triangular inferior, pues prácticamente requiere de una sustitución hacia adelante para resolverlo. Por otro lado, la matriz U, un sistema basado en la matriz U, requiere únicamente de una sustitución hacia atrás. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver, hagámoslo, pero para... Okay. Hagámoslo para n igual a 3. Y ahí vamos a analizar en sí cuál es la ganancia que aparentemente vamos a ganar. Valga la redundancia. Entonces, para n igual a 3, nosotros partimos de, primero, encontramos la factorización LU. De A dado por de 1, de 2, de 3, C1, C2, perdón, estos son A, y arriba C1 y C2, y el resto sería 0. La factorización LU de esta matriz sería entonces expresarlo como 1, 1, 1, L1 y L2. 0, 0 todo aquí. Esta es la matriz L y la matriz U sería de 1, de 2, perdón, sí, es de 1, de 2 y de 3 y arriba U1 y U2. Y lo demás es 0. Ahora, hay una ligera situación aquí que de hecho mire, no la mencioné acá arriba, pero me di cuenta aquí acá abajo que no la había mencionado. Y es que, ¿por qué la diagonal de la matriz sigue siendo la misma diagonal de aquí? ¿Tiene siempre que ser así? La respuesta es que sí. Y pues eso se puede ver haciendo multiplicaciones. Y pues esas son las que vamos a hacer aquí, pero para n igual a 3. Y de ahí pues hacernos la idea para valores de n más grandes. Entonces, vamos a ver. Para el elemento 1, 1 tendríamos nosotros que D1, haciendo la multiplicación de primera fila de L con primera columna de U, tendríamos que es igual a D1. O sea que si aquí yo pongo otra cosa que no sea D1, yo voy a tener que esa otra cosa tiene que ser igual a D1 por la multiplicación en el elemento 1, 1. Ahora, para el elemento 1, 2, ocupo primera fila y segunda columna. Entonces, C1 sería igual a primera fila de aquí y segunda columna de acá. Entonces, C1 sería igual a 1 nada más, porque tendríamos 1 por 1, 0 por D2 y 0 por 0. ¿Okay? Ahora para el elemento 3, 3, perdón, 1, 3, sería 0 igual a 1 por 0, 0 por U2, 0 por D3 es 0. Ahora el elemento 2, 1, tendríamos que A1 sería igual a segunda fila, primera columna. Ok, segunda fila, primera columna, tenemos entonces, segunda fila, primera columna es L1 por D1. L1 por D1 más 1 por 0 más 0 por 0. Entonces ahí está. De ahí, D2 sería igual a
segunda fila por segunda columna. Entonces tendríamos nosotros L1 por 1 más D2. Tengo que ver si no estoy escribiendo mal. Más 0. Permítanme. Creo que tengo un error aquí. Vamos a ver. Y correcto, la que está preguntando en el chat, después de esto lo vamos a buscar a programar. De hecho, lo que nos resulte de aquí nos va a generar una expresión que se puede generalizar, y esa generalización es la que vamos a proceder a programar. Eso ya nos quedaría chance hoy, solo déjenme ver por qué no me está cuadrando aquí. ¿Qué problema tengo? Ah, ya sé cuál es el problema. El problema es que aquí los escribí mal. Aquí los escribí mal. Las diagonales, la diagonal principal no es la que tiene que ser igual. La que tiene que ser igual es la que está por encima. Es decir, aquí irían los U1 en la diagonal. Pues el U1, U2, U3 y así hasta UN. Y por encima de la diagonal principal van a ir exactamente estos C. C1, C2, luego C3 y así hasta C(n-1). Aquí los confundí. Los C, los que están encima de la diagonal, son los que van a quedar exactamente igual. Los de la diagonal sí pueden cambiar. Entonces, bueno, eso nos cambia ahí y aquí. Y nos va a cambiar unas cuantas cositas de aquí, así que mejor lo hacemos de nuevo. Ay, disculpen el error. Esto es U1, U2 y U3. Y arriba C1 y C2. Entonces, para el elemento 1, 1, que por cierto, si se fijaron, estaba haciendo como una especie de matriz aquí para no confundirme. El D1 debe de ser igual a 1 por U1. Ahí estamos bien. De ahí, el C1 debe de ser igual a C1. Porque quedaría 1 por C1 más 0 por U2 más 0 por 0. Entonces queda C1 igual a C1. El siguiente es 0 igual a 0 también. Porque queda 1 por 0, 0 por C2, 0 por C3. Okay. De la primera fila, pues prácticamente solo tenemos esta información. Porque el U1 era desconocido y ya sabemos que es igual a D1. Ahora veamos qué aprendemos en la segunda fila. A1 va a ser igual a L1 por U1. Y ya, porque el siguiente sería 1 por 0 y 0 por 0. De ahí, D2 sería igual a A1 por C1. Perdón, sería L1 por C1 más U2. Ok. Ahí. Y de ahí C2 debería de ser igual a, sería L1 por 0, 1 más 1 por C2, C2, y 0 por U3, que es 0. Entonces este no aporta nada. Entonces de aquí tenemos dos cosas, porque con esta primera podemos encontrar a L1, porque ya conocemos U1, y en esta segunda, en esta segunda ecuación podemos encontrar a U2, porque en este punto ya conocería L1
Y pues el D2 y el C1 ya son conocidos porque son los elementos de la matriz original. Ok, entonces esa fue mi ganancia en esta línea. Y en la última tenemos 0 igual a 0 por 1, L2 por 0, 1 por 0, 0 igual a 0. De ahí a 2 igual a 0 por C1 más L2 por U2 más 1 por 0. Entonces ahí estaría solamente eso. Y por último, D3 sería igual a 0 por 0, L2 por C2 más U3. Ok, y pues de estas dos ecuaciones, en esta puedo encontrar L2, porque ya U2 lo conocía de arriba, y en esta última puedo encontrar U3. Entonces, vean, yo tenía arriba un total de cinco incógnitas, L1, L2, U1, U2 y U3. Y aquí tengo cinco ecuaciones. Entonces yo puedo encontrar perfectamente la solución aquí. De hecho, podemos resumir diciendo que U1 es igual a D1. De ahí, si yo despejo para U2 y para U3, de esta y de esta, yo tengo que U2 es igual a sería D2 menos L1 por C1. Y U3 resulta ser igual a D3 menos L2 por C2. Ok, aquí ya se ve un patrón detectado. Si lo generalizamos para no solamente n igual a 3, sino para cualquier n, tendríamos que UJ debería de ser igual a DJ menos LJ menos 1 por CJ menos 1. Pero siempre tenemos que encontrar el U sub 1 primero. O sea, es este y luego esta fórmula para iterar y encontrar los demás. ¿Ok? Pero hay un pequeño problema. Yo necesito saber, antes de calcular U2, necesito calcular U1. Entonces, ¿de dónde lo saco? Lo saco de aquí. Yo tengo que L1 es igual a 1 entre U1. Ya con esto lo puedo calcular U2. Y de ahí L2 sería, despejándolo de aquí, A2 entre U2. Entonces, si yo voy haciendo los cálculos así como en fila, yo puedo ir calculando los demás. Para el problema solo bastarían estos, para el de n igual a 3 que les puse, pero en general, este sería LJ igual a A sub J entre U sub J. Entonces la secuencia es, primero calculo el U, luego el L, luego el U, luego el L, y así. Pero la forma de iniciar es con esta. O sea, esta es como nuestra condición inicial y de ahí solo es aplicar reiteradamente estas dos ecuaciones hasta tenerlos todos. Y pues ahí prácticamente ya tenemos una fórmula que es con lo que nosotros vamos a poder programar el método. Entonces, para construir la factorización LU de una matriz triangular, de una matriz tridiagonal. Hacemos primero U1 igual a D1 y de ahí repetimos estas dos. Primero iría el LJ entre U sub J y luego el U sub J más 1. Voy a correr el índice 1 a la derecha. Entonces quedaría U sub J más 1. Sería el D sub J más 1 menos LJ entre, o no, por C sub J.
Y estas dos de aquí se van a ir iterando desde j igual a 1 hasta n menos 1. ¿Por qué hasta n menos 1? Fijémonos bien, la matriz L no tiene n términos para L, para los L, son n menos 1. Eso por un lado. Y por otro, al yo haber corrido el índice aquí, el último término debe de ser u sub n. Así que no puedo llegar hasta n con los j, tiene que terminar en n menos 1. Para que si el último sea u sub n. Ok, entonces ya con esto podemos construir la factorización LU. Entonces, por eso vamos a parar la clase aquí. Y miren, como en sí nos hizo falta ver los códigos, no, la verdad no pensé que sí lo lográbamos ver hoy. Entonces, para no dejarlo para la otra semana, después de la semana de feriado, creo prudente que nos reunamos mañana, aunque sea, tal vez no es toda la hora, pero sí mañana a la hora de clase, para que por lo menos veamos los códigos de esto antes de irnos de vacaciones. Entonces, ¿les parece bien? No, sí, claro, lo voy a avisar también por Telegram para que todos estén al tanto. Y claro, cualquier caso, pues yo voy a estar grabando siempre las clases y las voy a estar subiendo. Entonces, la de mañana incluida. ¿Okay? Entonces, vamos a quedar así. Vamos a seguir entonces hasta mañana viendo la programación de los códigos y un teorema o sí, un teorema relacionado con estabilidad, que es una cosita que no hemos platicado mucho, pero es solamente un concepto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, que tengan feliz tarde. Y eso. Gracias. Feliz tarde, Link. Listo, gracias.